también está sirviendo el 2020 para mostrar a la Administración la unidad de la psicología y la escasez de recursos y de profesionales de la psicología, tanto en el sistema público de salud como en el ámbito de la intervención social y comunitaria. Tiene que haber más plazas en atención primaria, tiene que haber más plazas en salud mental, por supuesto. Tiene que haber muchas más plazas también en los servicios hospitalarios. Hemos visto lo que ha pasado en las UCIs. Pero también tiene que haber muchas más plazas en los servicios sociales. Tiene que haber muchas más plazas en las residencias. Tiene que haber más plazas en el sistema educativo.